Son 2 kilómetros que se intervinieron en la vereda Cruces El Oso, de los cuales 1.200 metros se construyeron la placa huella, un logro muy importante para el corregimiento de Santa Ana, que cada vez más sus vías entre el casco urbano y sus comunidades se encuentra completamente pavimentada. Estos 1.200 metros pues van a quedar en con este aspecto que estamos observando también en el momento, y tiene unas especificaciones muy particulares que son especificaciones técnicas de Invías. O sea, ellos tienen unos diseños especiales para este tipo de vías de tercer orden, y consiste pues en este concreto dispuesto de esta manera. Tenemos ya un avance aproximado del 75 al 80%, y estamos próximos a la entrega ya de la obra. Ya el contratista en el día de hoy pues ha manifestado la supervisión, tanto el departamento como la supervisión del municipio, que en este caso soy yo, ha manifestado su compromiso de hacer la entrega de la obra ya para en el próximo mes de febrero. En el momento llevamos un avance de obra física del 75% y pues se está ejecutando el proyecto como tal. La idea es finalizar y darle finalización a las actividades a finales de febrero del presente año, y pues esperamos trabajar y entregar unas obras con compromiso y con calidad, que como lo estipula la norma y lo que establece el contrato que se realizó en conjunto con el municipio de Granada en convenio con el departamento de Antioquia. Muchísimas gracias. Son cerca de 1.711 millones de pesos que se están ejecutando en esta obra, gracias a la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, la cual aportó con los estudios y diseños para la realización de este importante tramo vial hacia el corregimiento de Santa Ana. Y esto ha sido a través de qué? Del crédito que el municipio ha tenido con la aprobación del Honorable Consejo Municipal, y también lo que nos ha aportado la Gobernación de Antioquia, que fueron 900 millones de pesos. Para que dejemos este corredor vial desde la quiebra hasta el corregimiento de Santa Ana totalmente pavimentado, nos quedarían haciendo falta alrededor de 6.5 kilómetros, que tenemos una distancia de 11.2, y vamos ya, si restamos 6.5, entonces ¿cuánto tenemos ya invertido en pavimento? Tanto pavimento flexible, que es el inicio desde la quiebra hacia Cruces, y luego de estos tramos de placa huella este, y el que tenemos desde el corregimiento hasta bastante arriba del cementerio. Desde la Administración Municipal realizan esta invitación para que las comunidades cuiden estas obras que benefician la ruralidad y que posibilitan el buen transporte para sacar sus productos al casco urbano del municipio.